Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jessica, para aquellos que no me conocen. Y en esta linda mañana quiero mostrarles cómo hago mi sustrato ahora que estamos en cuarentena y no podemos conseguir muchas de las cosas que usamos, bueno, a lo menos que yo uso, como la perlita. Y varias otras cosas, sustratos que no consigo todo el tiempo. Y voy a estar mostrándoles el mix que estoy haciendo en este momento para mis suculentas. Me gusta, aunque en este video no tengo el sustrato o las dos clases de sustrato que yo uso normalmente, pero puedo trabajar con las que tengo en este momento. Es para que se den una idea de lo que estoy usando y cómo lo preparo. Así que si te interesa, por favor, quédate conmigo. Y bueno, voy a comenzar con decirles que ustedes usan algo como una medida, no es una medida como esta, pero cualquier medida que ustedes usan, ustedes así nos vamos a basar. Yo normalmente no preparo mi sustrato así, ni uso esto. Yo siempre preparo todas las bolsas y hago mucho sustrato porque yo planto mucho, ok. So, yo normalmente no uso esto, no sé exactamente las medidas, entonces vamos a dar el ejemplo de con esto ahora, pero yo siempre vacío una bolsa de una bolsa de la otra y así voy revolviendo yo lo mío, ok. Pero les voy a mostrar cómo. Primeramente, yo uso la marca Black Gold, que es esta. Ok, y esta es la de fibra de coco. Esta es una de las que uso, so esa voy a hacer dos partes de esta. Y la razón que voy a hacer dos partes de esta es porque yo siempre cuando compro las bolsas de esta marca, esta siempre es lo doble de la otra de cactus que compro, ok, siempre es doble la cantidad. Entonces, como yo uso una bolsa de esas completa, entonces voy a usar por medida, voy a usar dos de estas, ok. Esta es la otra que pude conseguir ahora. Yo siempre uso la de Black Gold, la Cactus, pero no tenían. Entonces estoy utilizando esta. Y esta es para cactus, ok. Es de la marca Miracle Grow. Como les digo, fue lo que pude conseguir esta vez. Así que agarré esta. Normalmente es la Black Gold, la Cactus, que la que uso. Y como pueden ver, la bolsa es más pequeña que la otra, igual que la de Cactus de Black Gold, ok. Entonces, de esta solamente voy a hacer una. Ok. Y voy a ir haciendo el mix conforme voy poniendo el material o el sustrato de cada una y desbaratando como bolitas, todo lo que se haya hecho bolita lo voy a desbaratar, ok. No quiero que quede ninguna de esas, ok. Y hacemos así el mix, ok. Ya está sueltita, ok. Pero no he podido conseguir el perlite, así que lo que hice es que ordené en línea lo que es la cascarilla de arroz. En Amazon conseguí la cascarilla de arroz y en inglés se llama rice hulls.
aquí, a ver si lo pueden ver. Y la bolsa es así, vienen dos, ok, vienen dos bolsas y son de 5 libras cada una. Ok, les voy a dejar foto también de los materiales que estoy usando para que se den una idea, ok, de lo que es. Y para aquellos que no conocen la cascarilla de arroz, es así, es pura cascarita, ok. Y de esta voy a echar una así. Porque a mí sí me gusta que esté bien sueltito. Y como no tengo el perlite, eso es lo que vamos a estar usando. No se mira muy bonito esto, ok, pero como yo uso la piedra decorativa arriba de cada maceta, entonces no se me hace un problema. No se va a mirar esto de todas maneras. Y así es como hacemos este mix. Okay. Y miren, queda aún más suelto. Ahora, Yvette de Yvette y Suculentas y Más me recomendó usar también los nuggets. Ok, no he ido a comprar donde ella me lo dijo, así es que lo que compré fue un mix de orquídeas que tiene los nuggets, tiene carbón, así que vamos a estar utilizando eso. Y yo agarré esta, ok, esta tiene el peat moss, tiene los nuggets, tiene el carbón y tiene un poco de perlita, pero tiene muy poca perlita. Entonces vamos a estar usando este también. Okay. Y vamos a estar utilizando una de esta, ok. Y este es el mix que he estado haciendo últimamente y la verdad me ha gustado bastante. No sé si lo vaya yo a cambiar a esto o regrese al mío, pero con agregándole los nuggets, ok, porque la verdad sí me gusta cómo está funcionando esto. Gracias, Yvette, por el consejo. Ok. Y aún queda más, si pueden ver. Ok. Yo le he hecho de este. Es el osmocote. Osmocote. Y yo le he hecho este. Más o menos. Okay. Más o menos yo voy a hacer esto para esta. Bueno, dos de estas más bien, porque se me hacen muy poquitos. So, dos así puñitos para este tamaño, o sea que es pequeño. Normalmente yo para el barril donde yo preparo el sustrato, que viene siendo una bolsa de cada una, ok, de las que acabo de mostrar, es una bolsa de cada una. Normalmente para ese yo utilizo más o menos una taza a taza y media, ok, más o menos es un uno, ok. Y
También estoy utilizando este no todo el tiempo lo consigo, no todo el tiempo lo me acuerdo de comprarlo, pero sí lo utilizo en mis en mi sustrato, ok. Y este Epsom salt es muy bueno y ayuda en floración, ayuda en muchas cosas, ok. So este es uno de los que compro, ok. Tiene que ser sin aromas ni nada, tiene que ser plain. Y sí, este es el que uso. So de este para esta cantidad que estamos haciendo, ok. Le vamos a echar, le eché como hasta por aquí, es, a ver, por aquí, so es poquito lo que se le va a echar, ok. Y se va a mixear todo. Yo soy muy mala para dar recetas en la cocina. Yo cuando hago alguna cosa, todo es al tanteo, todo cuando estoy enseñando a mis hijas a cocinar, siempre me dice, mamá, ¿qué cuánto es de esto? ¿Cuánto es lo otro? Y siempre les estoy diciendo que un poquito, un chorrito, un así, pero sí, yo para dar así medidas y todo eso soy muy mala. Yo siempre estoy poniendo todo al tanteo, así que así se sabe si eres buena cocinera, digo yo. Si todo es al tanteo. Y así queda esto. Y miren, esto es súper suelto. Súper suelto. Y la cascarilla de arroz la estoy usando porque no encuentro la perlita. En ningún lado he podido encontrar perlita. Entonces, por eso es que estoy usando la cascarilla de arroz. No es algo que yo usaba antes. Pero sé que sí es buena y sí ayuda. Así que eso es lo que estoy usando. Y aquí está el mix que estoy utilizando. Ahora, ustedes no tienen que utilizar todo esto que estoy utilizando. Con un sustrato que tenga buen drenaje, es bueno, está bien. Yo sé que no todos podemos conseguir estas cosas, no todos podemos económicamente comprar todas estas cosas, y se nos hace complicado. Cuando yo no tenía para comprar todo esto, yo usaba solamente el sustrato de la marca Ace, uno que es una bolsa blanca con morada, ok. Utilizaba ese, que es bien económico, y ese también a veces lo tengo que comprar, no hay problema, es muy bueno, ok. Y lo agrego a mi sustrato. Por ejemplo, cuando no puedo conseguir la Black Gold que tiene fibra de coco, yo utilizo esa que les digo de la bolsa de Ace, y me funciona igual, ok. So sí, utilizaba eso, y lo único que utilizaba era esa, y utilizaba perlita. Yo le agregaba más perlita y listo, no usaba nada más. Con eso aún mis plantas son bonitas, se crecen, están saludables, así que no hay problema. Todo esto es extra que uno le quiere agregar a sus plantas para que tengan todo lo que necesitan, crezcan más, o sea, son extras, ok. Son extras que uno quiere ponerle a su sustrato, quiere uno ponerle a sus plantas. Así que sí, si no tienes todo esto, no te preocupes, tus plantas crecerán y se verán bonitas y estarán saludables aún con un sustrato más simple, más económico,
Solamente que sí tiene que tener bastante drenaje, que sea así suelta, que no se haga dura, ok, porque ahí es donde viene el problema, se estanca el agua, se hace muy dura y ahoga las raíces de las plantas, ok, y pues es donde viene la pudrición, se queman las plantas con el sol muy rápido. No están saludables, así que sí, esto es lo que estoy usando ahora y quería hacerles este video de eso porque desde que empecé mi canal me han estado preguntando y no había podido hacerlo, pero ahora que ya tengo todas estas cosas y estaba preparando un sustrato ayer, dije en la mañana les haré ese video para que todos puedan ver cómo preparo mi sustrato. Y esto lo voy a vaciar aquí al barril, ya que ahí tengo ya todo preparado también. Y se me pasó decirles que también uso la gallinaza. Yo sí uso la popó de gallina. También he usado el humus de lombriz. Los dos son muy buenos. Cualquier abono que ustedes le pongan va a ser bueno. Lo único que no conseguí ninguno de los dos, así que, bueno, más bien ninguno, ahorita no encuentro ninguno. Entonces, por eso no está incluido en el mix, ¿ok? No lo encontré, no lo tengo, pero sí lo uso, ¿ok? Y cuando yo preparo el barril, ya les comenté, uso una bolsa de cada uno, pero no de la gallinaza. De la gallinaza solamente uso la mitad de la bolsa, ya que es bastante, bastante sustrato. Y son 4 porciones del mix por una porción de la gallinaza. Entonces, sí, el barril es suficiente grande y uso la mitad. Si hubiera estado haciendo preparando el sustrato como se los mostré en esa bandejita, solo sería un cuarto de esa. No se utiliza tanto porque solamente fueron 2 pequeñas que se utilizó. Porque si uso la gallinaza o el humus de lombriz, cualquiera que encuentre, así que sí, eso sí lo agrego también, ¿ok? Solo quería comentarles eso, no quería que se me olvidara incluirlo en el video, así que seguimos con este video. Y les cuento que mi esposo, ahora que miró todos los cactus que están llegando y todos los que faltan por llegar, me dijo que en lugar de usar el barril que yo les había mostrado a ustedes para este proyecto, me va a conseguir uno que es a lo largo como el de Claudia. Y dije, ¡yay! Porque ese está más ancho. Y puedo acomodar todos mejores, puedo hacer un arreglo más bonito y también dar espacio para que vayan multiplicándose, vayan creciendo. Entonces, sí, mi esposo me va a conseguir ese y estoy muy contenta porque lo vamos a decorar muy precioso. Ya tengo el lugar donde lo quiero también y creo que va a quedar hermoso. Así es que ya casi se llega ese día, estoy muy emocionada. Muchos me han estado diciendo que están ansiosos esperando ese día y están emocionados, igual que yo, porque yo también estoy esperando con ansias ese día de compartir con ustedes cómo hago ese barril, ese arreglo con cactus. Y estoy agarrando varias ideas, más o menos cómo es lo que quiero hacer. Y espero que a todos les guste, ¿ok? Y bueno, también vamos a hacer unos trasplantes que tengo, que necesitan con urgencia ser trasplantados ya. Y tengo esta, es una peperomia. No dice, esta no me dice cuál, pero me dice que es una peperomia, ok, y se ve así,
Así se ve la peperomia. Y la voy a poner en esta matita. Las voy a estar limpiando, claro, ya que las ponga en su lugar. Pero voy a estar poniéndola aquí. A esta sí le hice hoyitos, son muy pequeños, pero cuando las agarré, les hice hoyitos a estas. Bueno, y vamos a sacarla de aquí. Esta va muy bien, le van saliendo muchos bebés por acá de abajo. La agarré bien chiquitita, estaba en una macetita de 2 pulgadas, bien pequeña, y aquí ha crecido bastante. Entonces ya le hacía falta. Ya le hacía falta un cambio para que crezca más, tenga más espacio para crecer. Charlie, what are you doing? Hey. Mi compañero Charlie, aquí anda. Okay, y yo tengo varias palitas. Todas las uso diferente. Por ejemplo, esta se me hace muy grande para ir echarle o rellenándole, porque la maceta es pequeña. Entonces uso esta palita. Las usan para los raspados o hielo o algo así. Pero a mí me sirve para esto. Entonces, se me hace más fácil. Y ya fueron a mirar el reto de Swanny, de qué linda suculenta. Me encantó, ese reto está muy bonito. Ya estoy pensando yo en qué puedo plantar, qué puedo reciclar. Estoy echándole cabecita a eso, me encanta la idea. Hay que ser creativas, hay que ver... qué podemos utilizar, qué podemos reciclar para nuestras plantas, porque en este tiempo en especial no hay para comprar, no hay macetas en muchos lugares como antes había muchas. Entonces a veces uno tiene que hacer ideas, ver cómo es que podemos tener a nuestras plantitas bien. Si necesitan otra maceta, tenemos que ver eso. Entonces, ay, se me encajó una. Tenemos que sacar ideas, y ese reto se me hizo muy bonito, y yo sé que nos van a sorprender. Muchos nos van a sorprender con sus macetas. Así que sí, vayan a chequear ese reto con qué linda suculenta. Está bien el reto. Me encantó. Felicidades, Swanny. Y miren, así queda esta. Ah, y le voy a poner piedrita porque... me uso mi... porque es mejor cuando riegas. No sé, viene toda el sustrato con el agua. Así que vamos a ponerle su piedrita.
Ok, así queda esta con su piedrita. Y se las voy a estar mostrando al último, como siempre. Ok, esto lo vamos a poner ahí. Ok. Ay. Poner esto porque aunque no dice cuál es, pero así sé que es una peperomia. Ok, la otra que quiero trasplantar es este. Miren qué precioso, pero está en esta pequeña y ya no cabe. Miren, además tiene hijitos aquí abajo, entonces quiero darle espacio para que siga creciendo. Ok, a ver. Y ya esta macetita la puedo usar para otra. Así vamos sacando y sacando las que... Vamos sacando las que no ocupamos y luego ya las macetas nos quedan libres. Perdón, no hallaba mis palitas. Y vamos a ir soltando. Esta está bien, bien agarrada aquí porque ya tiene mucho tiempo. Ya le hace falta ese cambio. Okay. Creo que me hace falta una mesa más grande. Porque esta ya no me está alcanzando para poner todo. Pero me gusta porque la puedo mover para todos lados. Si quiero cambiar de background, de atrás, entonces la puedo mover pronto. Uy, esta está bien metida, no le quiero dañar sus bebés. Está bien enraizada, así que con cuidado vamos sacando poco a poco. Okay. Y listo. Okay. Wow, esta tiene bastantes bebés. Yo solo le alcanzaba a mirar uno. Y otro iba saliendo aquí, pero en realidad tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 que le están saliendo. Entonces sí, ya necesitaba, oh, 7, acá tiene otro. Entonces sí, ya le urgía otra maceta. Y esta le va a dar más espacio para que crezca. Y sé que en muy poco tiempo la voy a tener que trasplantar de nuevo a una más grande, pero esta me sirve por ahora. Entonces vamos a estar poniéndola aquí. Y vamos a estar rellenando nomás ya con nuevo sustrato, refrescando los nutrientes. Ya va a poder comer más y alimentar a esos bebés para que sigan creciendo.
pongan bonitos. Ay, no, hay tantas cosas que quiero hacer en el jardín. Quiero reorganizar todo mi jardín. Estoy esperando que llegue otra malla que ordené, porque quiero cubrir otra parte del jardín que tengo allá, que tiene bastante espacio. Puedo decorar muy bonito, pero que es, por cierto, donde quiero poner también el barril. Quiero cambiar a todos mis cactus para aquel lado, aunque no son muchos, tengo poquitos, pero quiero poner un estante y este en un lado quiero poner un estante y poner los cactus que vaya yo adquiriendo, porque quiero ir agarrando más cactus. Y en el otro lado, quiero poner el barril con todos los cactus bien arregladitos, muy bonitos. Quiero también en medio, quiero poner una mesita con dos sillas para tomar mi café en la mañana, porque yo soy bien cafetera. Salí a mi abuela, a mi abuela Alicia. Y soy súper cafetera, me encanta el café. Y todas las mañanas yo tomo mi café. Así que es un lugar donde me gustaría poder tomar mi café. Admirar los cactus que están ahí. Especialmente cuando florezcan. Ay, yo quiero estar ahí. Quiero estar disfrutando esas flores. Quiero poder grabar también ahí y compartir con ustedes, para que puedan estar viendo también el barril con los cactus, que es lo que vamos a estar presumiendo. Y también disfrutar conmigo ese rato ahí. O sea, va a ser un lugar bonito que todos puedan mirar, que puedan apreciar. Claro que también de este lado del jardín voy a estar grabando. Ay, perdón. Pero sí, o sea, esa es un área que quiero arreglar y poner bonita para quiero aprovechar ese espacio de allá para mis videos, para yo tomar café en la mañana, disfrutar ese espacio ahí con todos. Así que sí, ahí es donde vamos a estar poniendo el barril de los cactus. Y estoy esperando que llegue esa malla. Necesito conseguir una mesita de esas Bristol, les llaman, para ponerla ahí y arreglar muy bonito. Se los voy a estar mostrando también. Y poner uno de los estantes para poner mis cactus. A lo mejor pongo mis rosas del desierto, que voy a ir también coleccionando. Y coronas de Cristo. Así es que tengo esos proyectos pendientes. Y como va a tener la malla, van a estar protegidos del sol. Va a estar muy bien. Y yo estoy contenta con eso. Que ahí estamos esperando que llegue la malla primeramente, porque no puedo poner nada ya que ahí pega fuerte el sol. El sol de la tarde, porque el sol de la mañana no. Ahí ahorita hay sombra. Y ahorita el sol está quemando muchas suculentas. Tengo suscriptoras que me han dicho que se les están quemando con este sol que ha estado haciendo este año. Así que yo estoy contenta de que he podido cubrir las mías, porque yo al principio, cuando empezó a hacer el calorcito, salió a salir el sol, pronto se me empezaron a estar quemando mis sequederias, a algunos de mis calanques. Entonces, sí, pronto
le dije a mi esposo, no, tenemos que ir a comprar esa malla porque si no se me van a quemar todas. Y así quedó esta belleza, miren. Ya nomás, cuando ya le salgan más sus babies, se los voy a estar retirando. Está preciosa estos colores. Ok, y en esta, miren qué bonita. Voy a estar plantando. Miren qué chula. Estas plantitas que me dio mi suscriptora y amiga Nazaria. Miren qué preciosas. Son chiquitas, perfectas para esto. Miren. Preciosas. Entonces son las que voy a estar arreglando aquí. En este. Este era un esqueje y miren, ya sacó ahí ese y sacó este. Así que muy, muy contenta. Y le está saliendo más aquí. Ya sacó una flor también, así pequeñito me sacó una flor. Así que esta lo vamos a estar poniendo, arreglando aquí. Ok, so esta las voy a poner aquí. Y necesito ponerle sustrato ahí. Espero que estén teniendo un día bonito. Y están disfrutando de este clima. Hoy está caliente, pero no está tanto. A lo menos aquí no está. No está como otros días que estoy grabando y estoy sude y sude. Y no hay ni siquiera un poquito de brisa. Hoy no. Hoy está bonito. Aquí vamos a estar poniendo este senecio variegado. Okay. A ver si lo puedo meter ahí porque está tan pequeñito el hoyo. Pero vamos a ver. Sí. Ok. Así y otro pedacito aquí. Y necesito un poquito más de sustrato, a ver si se lo puedo meter. A ver, a ver. Estas cositas están muy buenas. Funcionan muy bien. Y las ordené en Amazon. Son para las suculentas, ok. Y a mí me sirven mucho, mucho, mucho. Ok, así se va a ver ese por ahorita, ok. Y aquí vamos a hacer este arreglo. Vamos a ver. No sé si incluir este aquí o ponerlo en otro lado, en otra maceta, pero no sé, me gusta. Sí. Sí me gusta. Ok. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya cuando se ponga más grandecito lo voy a volver, lo voy a estar sacando de aquí, ¿ok? Y
Y ayer que andaba aquí en el jardín arreglando unas cosas y viendo que necesitaban trasplantes, andaban unas lagartijas aquí en la malla, corriendo por toda la malla andaban. Y no les da ni miedo ni nada. Me miran que ando ahí y ellas como si nada andan. Nomás se detienen y me ven. Y ya cuando me muevo del lugar, ellas siguen con lo de ellas. Uno se acostumbra. Se acostumbra a todo eso. Cuando uno vive aquí ya... De principio sí era como... ¡Ah! Me salió una lagartija. ¡Ay! Me salió tal araña. ¡Ay! Me salió... que una liebre. ¡Ah! El otro día me salió un sapo. Sí, un sapo. Grandote. ¡Ay, no! Ese sí me dio miedo. Ese sí corrí. Ese no lo había mirado y sí me dio miedo. Ahí voy a estar poniendo esta pequeñita. Aquí. Bien chiquita esta palita, pero está bien para aquí, para estos espacios pequeños. Y me habían dicho que parecía que apretaba mucho el sustrato, pero no, de verdad que no lo aprieto tanto. Además, este es muy suelto. Y yo le pego a mis macetas, no sé si se han fijado cuando estoy plantando, que le pego a mis macetas para que el sustrato no se quede duro ni apretado y que no tenga, ¿cómo se llama?, bolsitas de aire, porque eso tampoco es bueno. Entonces, siempre le pego al sustrato. Vamos a estar poniendo estas chiquititas aquí. No se van a ver porque están súper pequeñas, pero quiero que tengan su lugarcito también, así que vamos a estar poniéndolas ahí y ya van a estar creciendo. Ok. A mí me encanta cuando ver la planta en cositas así, porque es muy bonito. A mí me gustan diferentes cositas así. Yo acá casi no encuentro, pero me gusta mucho. Y miren, así quedó esta con su senecio rosario variegado. Y así van a estar por ahorita. Ya cuando crezcan más, van a llenar más, se va a ver más bonito. Así que sí, aquí está esta. A esta no le vamos a estar poniendo piedrita por ahorita. Está muy pequeña. Me recojo aquí un poquito. Bueno, y aquí en esta que acabo de desocupar, ok, voy a poner esta rosa del desierto que mi querida amiga y compañera en YouTube, Annie de Mundo Suculento, me mandó. No les he hecho el video porque tuvimos un accidente con este envío. Esta venía muy bonita, ella me la mandó muy bonita, pero en el correo ellos no la cuidaron, no trataron bien la caja, entonces me llegó rota de estos lados, o sea, llegó muy maltratada.
pero está muy bien porque, mira, aquí no sé si se alcanza a mirar porque está así pequeñito, pequeñito, pero ya le está saliendo un nuevo brote aquí en este lado. Entonces sé que va muy bien. Este estaba súper pequeñito también y ya ahí va. Pero sí les voy a hacer un video de las plantas que ella me mandó, muy muy preciosas. El cactus también, o los cactus, porque me mandó varios. Entonces sí, les voy a estar haciendo el video de eso. Quería que estuvieran un poquito más mejor porque sí llegaron muy maltratados, pero sí, se están recuperando muy muy bien y estoy súper contenta porque no he perdido ninguno, ¿ok? Ninguno he perdido, todos están muy bien. Y sí, quiero poner esta aquí. Y ella me dijo el color de la flor, pero no me acuerdo si me dijo que era un como blanco rosadito, algo así, o si era rosadito, no me acuerdo. Pero sí me dijo el color de la flor de esta. Y yo apenas estoy empezando con las rosas del desierto. Como les cuento, aquí no hay, no se consiguen fácilmente. Entonces, sí, por eso no tengo esas. Me encantan cómo se ven. Se ven preciosas, me gustan mucho, pero sí, no he podido conseguir aquí. Yo uso este tape que es de construcción, que okay, es para el drywall, y yo se los agarro a mi esposo para la jardinería porque siempre compra muchos, so compra cada rato, entonces pues yo se los agarro. Y no tengo mis tijeritas, voy a tener que usar este. También es Swanny, lo usa, y cuando yo la empecé a ver que ella usaba igual que yo, me daba risa porque decía, wow, no soy la única que usa ese tape. Pero sirve muy bien, la verdad que sirve muy bien, se queda en su lugar todo. Y está muy bien, resiste bastante, así que eso es lo que yo uso. Otras personas usan piedrita, usan una telita, pero eso fue lo que yo encontré. Y pues siempre mi esposo los tiene, así es que no batallo. Y pues un rollo de esos me dura muchísimo tiempo porque, como muchos saben, yo no le hago hoyo de drenaje a mis macetas, sino vienen con él ya hecho. Entonces, pues me dura bastante. No lo estoy usando todo el tiempo. Vamos a poner y solo vamos a rellenar un poco, no mucho, porque me enteré que estas no tienen que ir muy enterradas. Gracias, Perla, por ayudarme con ese dato. También estaba viendo a una señora en YouTube que tiene su canal, se llama Maria's Garden, y ella vive allá en Florida y tiene un vivero, y ella habla mucho de las rosas del desierto y te dice cómo cuidar de ellas, cómo se prepara el sustrato, y sí, te enseña muchas cosas. Entonces la estaba mirando el otro día también, y Perla también me dijo que estas no se entierran tanto, entonces no la vamos a enterrar. Hay que agarrar consejos de las que ya saben de estas plantas,
y agarrar las cosas que nos ayudan, ¿verdad? En nuestro jardín. Agarrar todos esos consejos. Y miren qué bonita. Ya no más falta ponerle su piedrita. Alrededor. Wow, qué bonito. Qué bonito se ve. Así. Okay. Y esta está lista. Sé que me dijeron que estas no requieren mucha agua. Yo la tengo aquí en esta parte. No le da sol directo, le da el sol filtrado por las mallas que tengo. Para mí las mallas han funcionado de lo mejor. Súper bien, no se me ha quemado ninguna de mis plantas, tampoco se me están estirando, cubre 70% de sol, entonces están agarrando lo que necesitan. Aquí el sol pega súper fuerte y las quema bien pronto, entonces el 70% me ha funcionado, está muy bien ese porcentaje para esta área donde yo estoy. Ok, y sí, están muy bien. Sé que estas no las puedes poner al sol directo, al menos que estén acostumbradas y ya tengan mucho tiempo, pero como estas las acabo de agarrar, entonces las tengo bajo sol filtrado. Muchos me han dicho de los aeoniums también. Voy a estar haciendo videos de eso, pero no ahorita porque los aeoniums están en reposo y aunque sí se pueden manipular en este tiempo, no es recomendable por la razón de que tardan mucho para sacar raíz si es que los tienes que cortar. Es una. Otra, no se ven muy bonitos, entonces para usar en arreglos y usar esquejes y eso no se ven bonitos. Tiene uno que esperar su tiempo. Además son más fáciles de pudrirse si están en este tiempo y uno les está echando agua. Yo le echo agua a los míos, dicen que no pueden durar todo el verano sin agua y sí es verdad, pueden durar todo el año sin agua. Sin embargo, yo a los míos les echo agua una vez al mes ahora en el tiempo de calor. Y también les cae rocío cuando estoy regando mis plantas, les cae rocío, pero no es agua directa al sustrato, solamente es un rocío que les cae. Y ahorita están cerradas, todas están cerradas, solo una que otra que no ha cerrado por completo, pero no están en su mejor momento, así es que no puedo manipular esas ahorita, más bien no quiero manipularlas hasta que sea su tiempo. Me gusta mucho trabajar con ellas en mis arreglos. Eso sí van a mirar cuando haga arreglos, pero ya que esté el tiempo más fresco, para que ustedes puedan apreciar cómo es que yo las utilizo en esos arreglos. Y quería compartir con ustedes este pequeñito arreglo que hice en este elefante. Miren qué precioso. Se los voy a estar mostrando de cerca al final, pero quería compartir con ustedes esta belleza que hice. Y mi querida amiga de Griselda, se llama ella, de Suculentas de Gris, me inspiró a hacer este arreglo. Ella hizo uno con puras haworthias. Yo no tengo un plato suficiente grande para hacer uno de mis haworthias porque tengo varias. Pero tenía estas que estaban, que me había mandado una suscriptora. Se llama Norma.
y las tenía todavía en las macetitas de plástico para ver qué es lo que iba a hacer con ellas. Entonces se me ocurrió hacer esto. Me inspiró Griselda de Suculentas de Gris, y se me hizo tan bonito como ella hizo el de ella, y como yo no podía hacer el mío, o no puedo hacer el mío porque no tengo una maceta o un plato grande para ponerlas todas así bonitas, entonces se me ocurrió que estas las podía poner ahí. Y estas me las mandó Yvette, estas pequeñitas de aquí me las mandó Yvette de Yvette Suculentas y Más, y estas de acá me las mandó Norma. Así es que estoy muy contenta cómo quedó esto. Espero les guste a ustedes también. Muy precioso. Miren el elefante. Y le puse su piedrita. So, quería mostrárselas. Me gustó muchísimo cómo quedó. Muy precioso. Y bueno, creo que esto es todo por el video de hoy. Hay mucho más por hacer, pero necesito organizar todo lo que quiero hacer. Quiero, como les digo, organizar el jardín de nuevo. Quiero sacar todo lo que se tiene que trasplantar, ver en qué lo voy a trasplantar, si tengo suficientes macetas. Y eso es lo que voy a estar haciendo hoy, y pues estos días. Habrá videos este fin de semana también. No me voy a enfocar solamente en reorganizar aquí, pero conforme vaya reorganizando el jardín, voy a estar haciendo videos de lo que es, se tiene que trasplantar y ver las macetas y todo eso. Entonces van a haber muchos más videos con plantando, charlando. Tengo esos proyectos, también tengo el de la jaula que ya les platiqué. Tengo que también buscar esquejes, ir cortando esquejes para poner en la jaula, que quiero hacer ese arreglo también. Me encantó las que hizo Perla en su video, están preciosas, así que sí, yo también voy a hacer unas. También Swanny de Qué Linda Suculenta, también ella tiene una jaulita que también quiere ver qué es lo que va a hacer ahí. Entonces sí, voy a estar haciendo ese proyecto con ustedes también. Cuando llegue la malla, también quiero mostrarles ese lado del jardín donde voy a estar decorando, voy a estar poniendo, voy a estar pasando todos los cactus que ya llegaron para allá, para poder trabajar ese día en el barril de ese lado. Así que quiero mostrarles también cómo se mira allá. Y me pueden dar ideas en los comentarios también, si gustan darme una idea de cómo puedo decorar ese lado, que se vea más bonito. Entonces sí, eso es lo que quiero hacer. Tengo muchos proyectos que quiero compartir con ustedes, así es que espero que me sigan viendo, que les guste mi contenido, que les guste lo que estoy haciendo, y que sigan conmigo apoyándome siempre. Aquellos que no han podido mandar su cactus o que no pueden mandarlo, les agradezco igualmente. Les quiero dar las gracias por apoyo, por estar al pendiente de los videos. Para muchos es duro porque sí quieren participar y no lo pueden hacer. Pero estoy ya en mi cabecita pensando hacer, a ver qué hago para que todos aquellos que no pudieron participar mandando su cactus y no pueden participar mandándome alguna cosa, puedan participar y también ser parte de este canal. Así es que no se me desanimen aquellos que han querido mandar cactus y no pueden. Porque estoy pensando, ya estoy pensando qué es lo que se puede hacer para que, incluirlos a todos ustedes también, que sean parte de este canal, que haya algo también que muestre todo el amor y el cariño que ustedes tienen para mí de todos sus países. Así es que esto es todo por hoy. Espero y lo hayan disfrutado. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Dale like, presiona la campanita para que te notifique cada que suba un video nuevo. Compárteme con todos tus amigos, tus familiares, en tus redes sociales,
para que más puedan disfrutar de estos videos si gustan. Así que hasta el próximo video. Adiós.